Santa María de las Parras, ubicada al sur del estado de Coahuila, fue fundada oficialmente en 1598 y habitada por españoles e indios tlaxcaltecas y chichimecas. Pero desde antes era conocida como el Valle de los Pirineos Americano por su orografía y la facilidad de sus tierras para el cultivo de la uva. De esta manera, al finalizar el siglo XVI, ya existían haciendas que serían las primeras del continente en producir vinos, como la de Francisco de Urdiñola, que con el tiempo sería llamada Hacienda del Rosario, o bien la de Lorenzo García, llamada Hacienda de San Lorenzo. En 1870, un exitoso y emprendedor hombre de negocios llamado Evaristo Madero Elizondo, que había hecho fortuna con sus empresas de transporte en Monterrey, compró ambas haciendas en Parras, estableciendo su residencia en la Hacienda del Rosario y estableciendo su emporio de negocios, la Casa Madero, en la Hacienda de San Lorenzo. Evaristo Madero nació en 1828 en la Hacienda de Palmira, en Río Grande, hoy Ciudad Guerrero, Coahuila. Evaristo fue hijo de un topógrafo, a cargo de deslindar los grandes espacios de aquel entonces estado de Coahuila, Texas, durante el primer cuarto del siglo XIX. Heredero de la fortuna de su padre, Evaristo fue gobernador de Coahuila en tiempos del presidente Manuel González y expandió y manejó también sus negocios tanto en la Guerra Civil Estadounidense como en la Paz Porfiriana, que a finales del siglo XIX la familia Madero era una de las cinco más ricas de la República Mexicana. Don Evaristo se casó dos veces. Primero con María Rafaela Hernández Lombraña, de quien tuvo 7 hijos. Muerta Rafaela a los 38 años, el patriarca Madero contrajo nuevamente matrimonio en 1870 con Manuela Farías Benavides, de quien tuvo 11 hijos. Durante la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, el joven primogénito de su primer matrimonio, llamado Francisco Madero Hernández, se casó con Mercedes González Treviño. En la Hacienda del Rosario, el 30 de octubre de 1873, con días de diferencia del nacimiento de Teresa Urrea, vio la luz el primer vástago de la nueva familia, llamado Francisco Ignacio Madero González. Su segundo nombre no era Indalecio, como erróneamente se creyó, sino Ignacio, por estar el recién nacido encomendado a San Ignacio de Loyola, cuyo templo y antiguo colegio aún existen en la ciudad de Parras desde el siglo XVII. Los primeros años del niño Francisco en Parras fueron felices, entre días de campo, paseos a caballo, bailes y natación en los estanques en un edén en medio del desierto. Sería quizás por una salud un poco frágil, o bien porque ya le tocaba por genética. Francisco creció siendo corto de estatura. No era chaparro, pero su 1,63 m que alcanzó lo hicieron verse más bajo
que la estatura promedio de los hombres de aquella época. A los 12 años, pasó a Saltillo, donde estudió en el Colegio de San Juan de Pomuceno, dirigido por los jesuitas. Es probable que Francisco fuera un adolescente con una sensibilidad hacia lo religioso y lo metafísico. Llegó a pensar en ingresar a la Compañía de Jesús. Aunque también comenta en sus memorias que los jesuitas le hicieron conocer la religión bajo colores sombríos y tan irracionales. De cualquier forma, solo permaneció un año en Saltillo. De esta manera, en 1886, él y su hermano Gustavo estudian en Maryland, Estados Unidos, en el St. Mary's College, con muchas aventuras juveniles, eso sí, pero poco provechosa en lo académico, pues su inglés es casi nulo. Francisco emprendió un nuevo viaje, esta vez más largo y productivo, a Francia, donde había más parientes suyos estudiando. Ingresó en 1887 al Liceo Versalles, entre secundaria y preparatoria, y estudió como interno 3 años en la Escuela de Altos Estudios Comerciales, en París. Parece exagerado cuando el mismo Francisco escribió en sus memorias que era un joven libertino e inútil para la sociedad. Pero lo cierto es que, buscando el significado de su vida, Francisco descubrió, ya fuera en la biblioteca de la casa familiar cerca de Versalles, en el internado o en sus salidas a París los fines de semana, el acontecimiento que, según él, tuvo más trascendencia en su vida: el espiritismo. Pronto devoró el libro de los espíritus, el libro de los médiums o la revista espírita. El pensamiento codificado de Allan Kardec sedujo al joven Francisco de tal forma que se consideró desde entonces un espírita. Tenía 18 años de edad. Vuelve de Europa para irse a estudiar agricultura a Berkeley, en la Universidad de California, y para dominar el idioma inglés. Después de 7 años fuera de su país, Francisco regresaba al Edén de Parras transformado física y moralmente. En 1893, a sus 20 años, Francisco se dedica de lleno a sus labores empresariales como administrador de las propiedades familiares del casi recién fundado San Pedro de las Colonias en Coahuila. Pronto se comprobó que Madero no tenía tan mala mano para organizar y crecer los negocios de la familia. Para 1909, poseía una fortuna personal de 5 a 6 millones de pesos. Panchito burlonamente diría alguna vez que le prepararon para banquero y terminó de ranchero. Tenía propiedades en San Pedro, con los ranchos algodoneros Porvenir, Buenavista, Tebas o Palmira, una hacienda ganadera cercana a Laredo, el rancho Australia, en pleno desierto de Coahuila, para la cría del ganado y el cultivo del guayule, que era una planta del desierto que servía para producir hule, elaborado obviamente en su fábrica de 4 ciénegas. Madero tenía participación accionaria en la Compañía Industrial de Parras, el Banco Mercantil de Monterrey, hoy Banorte,
La jabonera La Esperanza en Gómez Palacio. La fábrica de helados La Estrella también en Parras de la Fuente. Y casas en San Pedro de las Colonias, Monterrey, Parras y la Ciudad de México. Un proyecto suyo para el aprovechamiento de las aguas del río Nazas recibió las felicitaciones del anciano presidente Porfirio Díaz. Pero quizás lo más interesante de la personalidad de Francisco Madero fue su faceta caritativa, influenciada por su propia familia y por sus prácticas espíritas.